Bueno, Lulú, después de tanto tiempo, finalmente llegó la chance por el Campeonato Mundial. No era la pelea que habías ganado en aquella eliminatoria, estamos en un peso superior. Pero bueno, ¿cómo recibiste esta noticia? Pues contenta, ya emocionada por poder disputar al fin el Campeonato Mundial, ¿no? Como bien lo dices, no en el peso que esperábamos, pero estamos más que listas. ¿Tuviste que ajustar algo de tu entrenamiento por esto de que vas en una categoría superior o más o menos igual? Fue lo mismo, realmente sí, hemos peleado en súper mosca, pero no, realmente estamos bien en lo del peso. Bueno, obviamente Lupita ya es una campeona conocida, ya llevan varios años las dos en este deporte. ¿Cuál crees que es, boxísticamente hablando, la debilidad donde podrás trabajar con Lupita? Pues más que trabajar como la debilidad, creo que es una chica que sabemos que va para enfrente, que no te suelta, ¿no? Va todo el tiempo, toda la pelea te sigue. Pero creo que a donde tenemos que trabajar nosotros es en la forma que nosotros tenemos que boxear, que sería el movernos, el pegar y movernos, no quedarnos a su juego de contragolpeo. Por último, ¿cómo esta va a ser tu segunda pelea, si no me equivoco, en el 2020? ¿Qué tan particular ha sido para vos mantenerte en forma y mantenerte motivada? Finalmente, a pocos días de terminar el año, te llega la chance por la que tanto tiempo has trabajado. ¿Cómo ha sido este tiempo en tu entrenamiento? Bueno, creo que a todos nos ha afectado este año, pero gracias a Dios tenemos aquí en casa el gimnasio, entonces no se nos ha hecho muy pesado no hemos dejado de estar entrenando, tal vez no al 100% como lo hacemos normalmente, pero hemos estado en forma todo el año. Y pues bueno, nos llega la oportunidad y pues más que nada sería, lo que hicimos fue apretar y empezar a entrenar todavía muchísimo más fuerte y pues ya estamos más que listos. Bueno, por último, Lulú, ¿por qué la gente no se puede perder tu pelea este 12 de diciembre? Bueno, no se pueden perder esta pelea porque, bueno, primero que nada, es la primera oportunidad que me dan por campeonato. Venimos bien preparadas, entusiasmadas, motivadas y va a ser una pelea, creo que va a ser una pelea muy emocionante. Muchísimas gracias, Lulú, mucho éxito.